Hoy es un día muy especial para nosotros, sinceramente. Ustedes seguramente no tienen por qué saberlo, pero este salón que ustedes conocen, que ustedes seguramente, algunos, han visto crecer, desarrollarse, partió de un día como hoy, hace 25 años, cuando una agrupación de docentes de provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Rosario, Río Cuarto, y se nos acabó el mapa, decidimos ganar el sindicato, y para eso, en el año 1989, enfrentamos a la intervención que en ese momento había dispuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación. 1989 era una etapa democrática, pero había intervención, ¿vieron? De un informe que esta noche se lo vamos a repartir a ustedes, sobre todo los docentes desaparecidos que hemos investigado nosotros, docentes desaparecidos de las escuelas privadas de la provincia de Santa Fe. Habitualmente de esto no se habla, no se habla fundamentalmente porque la condena al silencio que hay en las escuelas privadas es muy fuerte, todavía aún hoy es muy fuerte. Cuando nosotros vamos a esas escuelas privadas donde trabajaron docentes desaparecidos o asesinados por la dictadura cívico-militar y los vamos a invitar a los directivos a que vengan a los actos, ese docente trabajó acá, nosotros no sabemos nada. Olvidado, lapidariamente olvidado. Bueno, estamos reivindicando eso al cumplir los 25 años, eso denota todo un crecimiento. Bueno, y estamos con ustedes. Yo quiero de alguna manera animarlos a que continúen siendo maestros de la palabra difundida, de la palabra escrita, y que de alguna manera hace pensar, forma opinión, provoca debates, discusiones, también recuerdos a algunas madres de ustedes, pero bueno, eso es un tema que lógicamente es parte del paisaje, es parte del paisaje. Nosotros no hacemos en ese sentido diferencias, les agradecemos a todos porque ustedes no solamente son testigos de este crecimiento que de alguna manera yo les relataba recién del SADOC, sino son grandes colaboradores de este crecimiento, grandes colaboradores porque ustedes son el eco de nuestra acción, son el eco de muchos de nuestros reclamos, y obviamente sin ustedes, sin la libertad, sin la palabra, el SADOC no podría haber crecido, pero fundamentalmente los derechos de los docentes, los derechos de los alumnos, seguramente serían una postergación más. Es decir, una vela roja y negra para los que no quieran apagarla.